A pesar de ser una semana que invita a la reflexión, muchos toman la Semana Santa para vacacionar. Ante esto dejan las viviendas solas por varios días, en ocasiones sin tomar medidas de prevención básicas. En el Cuerpo de Bomberos reconocen que la Semana Mayor históricamente no representa una semana de mucho trabajo en cuanto a temas de incendios estructurales, aunque sí prestan cuidado a las quemas de charrales e incendios forestales. Además, recomiendan a las personas tener prudencia en las playas y ríos. Sobre todo a los visitantes de las playas, históricamente la Semana Santa no ha representado mayor riesgo. Me imagino que como anda tanta gente en la calle, andan con más cuidado. Pero lo que ya se refiere a accidentes de tránsito, eso, se incrementa un poquito lo que son los problemas de incendios forestales o charrales, porque hay gente que está más en la casa y empiezan a hacer quemitas y van a quemar un becerrillo y se les pasa, pero realmente eso es lo que decimos. Cuidado ya en las playas, en los ríos y todo eso, y mejor no quememos, no hagamos quemas pequeñas. Una costumbre que suele darse en estos días es que las personas programan sus televisores para que se enciendan en la noche y así dar la impresión a AMPA de que la vivienda está habitada. Lo mismo ocurre con las luces de los hogares. Aunque sin la debida supervisión, esto podría ser más peligroso, pues se exponen a un sobrecalentamiento de sus artículos y eso puede generar circuitos en los hogares que deparan en un incendio. Es por eso que lo más recomendable es avisarle a un vecino que se encargue de vigilar el hogar. Sobrecalentamiento de líneas y, bueno, como medida de seguridad también es un aviso para los malhechores de que no hay gente que esté habitando en ese momento. ¿Puede ser peor entonces? Puede ser peor el remedio. El caso de los televisores también, que ahora con la tecnología pues se programan y mucha gente los deja en las noches. ¿Eso qué tan recomendable es, Ron? De hecho, si usted no va a estar y lo que no se va a ocupar en la casa, si usted sale de vacaciones, desconecte todo lo que no se va a utilizar. Esa es la recomendación básica. Si no está en uso, desconéctelo. No solo dejarlo apagado, sino desconectado. Pues no cuesta nada volver y darle el uso adecuado. Pero si no está conectado, vamos a tener menos problemas. Para esta Semana Mayor en el Departamento de Bomberos se reforzaron con el personal voluntario, es decir, cerca de 22 personas que colaboran en la seguridad. Nos apoyamos un poquito más con lo que es el personal voluntario, ya que lo que es el sector permanente siempre continúa igual, pero un poquito más con el personal voluntario que nos ayuda bastante. ¿Cuánto más o menos personal podemos estar hablando? Bueno, de voluntarios de Empresa León, nosotros contamos con 22 en este momento y ahí ellos se están rotando, se están turnando, pero nos prestan una colaboración enorme. Si usted planea salir, tome en cuenta las siguientes recomendaciones, pues es importante que usted cierre el suministro de gas y las llaves de agua principales de la casa. Desconecte los aparatos eléctricos, baje los breakers de suministro de electricidad. Si es posible, coloque alarmas contra robos e incendios. Avísele a un vecino que se quede en el sector para que vigile la casa. Además, lleve consigo un botiquín de emergencias, pues este es un recurso básico cuando realiza un viaje, ya que en él se encuentran los elementos indispensables para dar atención a víctimas de un accidente o enfermedad repentina, y en muchos casos pueden ser decisivos para salvar vidas.